Ser campero no es tener guasquerío en el recao, ni andar de lazos colgao sin saberlo ni prender. A mí no me han de hacer creer que dar vuelta a un parejero o ensillar con lindo apero con colgaje en los pretales y chiches en los bozales quesos. Buenas noches, amigos de Campereando. Bueno, una semana más para hacer su compañía, como siempre. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, aquí en el programa 152, ya casi pisando marzo, se va rápido el año. Así que bueno, esperamos como siempre que este programa sea del agrado de todos ustedes. Bueno, vamos a estar pasando al final del programa todas las fiestas que tenemos por delante, muy importantes por cierto, muy importantes. No se olviden que tenemos la fiesta de Olavarría, 8, 9 y 10 de marzo, que tenemos la rifa de la fiesta del Festival Nacional de Domingo y Folclore de Olavarría para vender. Se pueden comunicar al teléfono, figura en pantalla. Vamos a estar presentes con la Cámara de Campereando en esta importantísima fiesta, creo que sin lugar a dudas de las fiestas más grandes que hay en el país. Y bueno, este año contento y orgulloso de poder estar presente allí. Como ustedes saben, hace unos días nomás anduvimos por el norte dando una vuelta y en Santiago del Estero, allí en el medio del monte santiagueño, nos encontramos con un amigo de estos pagos. Y estuvimos charlando con él y vamos a presentar una nota donde nos cuenta su historia de vida. Bueno, vos sabés que hace un tiempo decidí venir a pasear al norte y un amigo que tenemos en común me dijo, date al campo. Y la verdad que me gustó la idea, vaya a venir al campo, porque sabía que iba a encontrar con un amigo de mis pagos, Rolo Pardo. Que bueno, ahora nos va a contar su experiencia de vida, pero ¿cómo andás, Rolo? ¿Todo bien? Hola, buen día, Claudio. Bien, bien. Y muchísimas gracias por venir. Y acordate de que tenés un amigo acá. Che, Rolo, vos sabés que la verdad que, bueno, como vos siempre estamos en contacto, pero bueno, un poco quiero que le contés vos a la gente de aquellos pagos, ¿no? Porque viste que esto es tan diferente, Rolo, acá. ¿Cómo fue esa decisión de como quien dice, echar el poncho para atrás y venirte, ¿no? A algo tan sí, diferente y tan desconocido. Bueno, mirá, Claudio, yo en un momento estuve trabajando para el lado de Santa Luisa. Estuve 2 años. Y ahí se enfermó mi padre y bueno, decidí volverme y conseguí trabajo ahí en la yerba con Néstor Fir. Y bueno, estuve 2 años, falleció mi padre y bueno, y me comuniqué con Guillermo y tenía este campo acá. Nosotros ya nos conocíamos con Guillermo, hace 30 años que nos conocemos. Y bueno, vine a ver, me gustó la idea y arreglamos y me quedé acá. Pero bueno, acá es muy distinto que allá. Acá tenemos que aprender de vuelta a laburar acá, al manejo de acá, que es muy distinto que el de allá. Y a vivir acá. A vivir acá, a vivir con la temperatura, que es una temperatura acá muy alta. O sea, allá es igual porque allá es muy húmedo. Pero acá la calor, el sol es muy fuerte. Rolo, Santiago del Estero, por supuesto, es una provincia que se caracteriza por lo que vos decís, por las altísimas temperaturas, porque no hay casi agua tampoco. ¿Cómo te adaptaste también al manejo de esto, no? Con extensiones tan grandes, con mucho monte, todo cambia, todo tuviste que aprender de nuevo, como decís vos. Sí, sí, por eso como te estaba diciendo que tenés que aprender de nuevo, igual que Guillermo, en el tema de la sanidad de los animales, que hay enfermedades acá que allá no hay. Por ejemplo, allá se manejan mucho con el tema de los encierres, encierran en el día. Acá no, nosotros necesitamos 2 días para encerrar. Tenemos que cerrar pileta porque si no la hacienda no baja. Y el tema que es monte, el monte. La hacienda se pone muy arisca, muy bagual, acá le dicen bagual, cuesta un montón de encerrar. Tenés un lote de 300 animales y encerrás 150. Y tenés que seguir encerrando porque si no te queda la mitad, si estás desparasitando o vacunando astosa, la mitad sin vacunar. Y además de que cerrar las piletas que son las bebidas,
sería ya la bebida, que la cena por se tiene que venir. El tema es que tenés que trabajar después, medio siempre a la apurada, porque también la hacienda está encerrada hace 2 o 3 días, ¿no? Correcto, sí, porque si tenés la hacienda encerrada y no tan sin agua, igualmente por ahí quizás nosotros a la hacienda que vacunamos la cambiamos de lote, porque si no tenemos que volver a echar ahí en el mismo lote y tenemos hacienda sin vacunar. Lo que hacemos es cambiar de lote y seguir encerrando lo que falta vacunar, porque si no te queda hacienda sin vacunar. Exacto. Además de eso, también tenés el tema de uno, personal, que por lo que tengo entendido, por lo que me tocó ver alguna vez acá en esta zona, acá se arranca normalmente más temprano, pero al mediodía se para, se tiene que parar obligadamente porque es imposible andar, ¿no? Sí, acá tiene que arrancar a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Ya a las 10 de la mañana ya no podés andar. Aparte más porque el sol te jode a vos y jode los caballos, jode la hacienda que está encerrada. Y después a la tarde, viste, el sol acá es muy fuerte a la tarde. Y a la tarde tenés que arrancar la tardecita, tipo 5 de la tarde, que tenés hasta las 8 de la noche. Exacto. El tema del agua, que es otro tema muy complicado en esta zona, ¿no? Pero bueno, este campo, por esas cosas del destino, tiene, como contabas, que tiene varias perforaciones, ¿no? Sí, acá hay surgente que, bueno, son perforaciones de 280 metros y, bueno, el agua es salada, salmuera, y hay algunos surgentes que salmuera el agua. Pero la vaca ya, el ternero ya se viene adaptándose y está acostumbrada y tomas agua. Y bueno, nosotros que tampoco tenemos, nosotros usamos agua de lluvia porque el agua no se puede tomar, el agua no es muy salada. Sí, saliste. Sí. También un lugar que no tenés mucha vecindad, que no tenés mucha gente como en aquella zona, ¿no? Que estamos siempre rodeados de gente. Acá la vecindad está lejos, pues son extensiones muy grandes de campo. Y acá, Claudio, lo único que tengo son la colonia Menonita, que la tengo enfrente. Después, no podés decir, en aquel monte hay un puestero, acá es todo monte. ¿Viste? No, mirá lo que es monte. Acá no tenemos a nadie. Acá el recurso que tenemos es los Menonitas y una colonia, un pueblito que hay, Las Delicias, que es muy chiquito. Que tenemos ahí, bueno, hay una salita de primeros auxilios, es muy chiquito, y después, bueno, hay escuela y hay otras cosas. Además, una zona que también se caracteriza mucho por el tema de la víbora, de la iguana, de todos esos bicharracos, ¿no? Bueno, en esta época la víbora, está el cascabel y la yarará, que son los animales, o sea, los más peligrosos. Después la iguana no, y el ampalau tampoco, que son animales que es la de la naturaleza, ¿no? Pero lo que te puede picar son el yarará y el cascabel. Obvio, si la chocas o estás jodiéndola, te vaya a picar. Pero bueno, te digo, acá lo único que tenés es la salita acá de Las Delicias, o acá en la colonia Menonita, que te pueden dar hasta que vos puedas llegar, porque nosotros estamos, sí, a 150 kilómetros de La Banda y a Santiago. Exacto. Una experiencia de vida que realmente algo me tocó vivir, pero siempre es bueno que alguien como vos, que hace 10 años que está en esto, que le toca vivirla día a día, que sabe lo que es el día a día, es lindo escucharlo, que la cuente, ¿no? Porque creo que para los que estamos en otra zona, como te tocó vivir a vos, donde vos viniste, son cosas tan, tan increíbles, ¿no? Tan distintas, que a veces nos parece mentira cuando uno las cuenta, ¿cierto, Rolo? Te debe pasar a vos cuando vas y contás algo de esto allá, te mirarán, dirán, este nos está mintiendo. Sí, la verdad que cuando muchas veces les cuento las cosas de allá, les cuento acá, te miran, viste, como sapo dentro de un pozo, porque no te creen. Por ejemplo, en el invierno, allá las heladas, en el sur, las heladas se juntan. Vos te levantás a la mañana, te levantás con frío, y llega a la tarde y llega con frío. Y acá no, a la mañana vos llegás a las 8:30 de la mañana y ya no hace frío.
viste, estás con una camisita, un chalequito y nada más. Pero la gente por ahí no, como no conoce allá la parte del sur, nosotros tampoco estamos muy al sur, pero donde estamos hace frío. Sí, sí. Y también me contabas hace un rato vos el tema de lo que es la vestimenta, de cómo se, por supuesto acá por razones de lo que vos decís del clima, la ropa que se usa es muy poca, pero además el tema del calzado, que es algo tan importante, parece que no, pero acá es muy importante, que acá no hay nada que aguante, salvo los consejos, como decías vos. Y acá se usaba, yo vine, cuando vine, vine bien de gaucho como allá, o sea, nosotros allá te ven de bolsego, viste, te miran y viste como es la zona nuestra. Pero acá te venís de bota, salís a caminar al monte, así a mirar los lotes como están, si tiran o no tiran, a ver cómo está el pasto. Enganchás un palo, te quedás sin bota enseguida y no más. Andar a caballo en el monte así, la ropa salí chuilacha, porque se te engancha en cualquier planta, en cualquier rama. El tema que acá hay mucho, el tema de los garabatos, que tiene una espina que tiene como uña, y vos vas a caballo, te enganchas y te rompe todo. Te rompe toda la ropa. Exacto. Santiago del Estero creo que te va a dejar para siempre marcado una experiencia de vida que, bueno, va a ser inolvidable seguramente, porque estas cosas solamente aquello que alguna vez nos tocó estar, a mí me tocó estar una semana nomás, pero no me olvidé nunca más. Son cosas tan diferentes que bueno, realmente lindo contarlas, ¿no? Pero antes de venirte acá, Rolo, que es donde tal vez nos conocemos más, de nuestros pagos, de Tapalqué, de Cacharí, de Azul, de Ariel sobre todo. Sí. Bueno, allá desde muy chico, con tu familia, con tu papá, quien conocí mucho, porque fue la última tropilla que se agarró en mi casa, agarró tu papá, así que me acuerdo. Pero bueno, desde muy chico en las tareas rurales, ¿no? Y seguramente fue tu papá quien te enseñó mucho todo esto. Bueno, mira, nosotros los criamos ahí atrás de la ruta en Tapalqué, atrás de la estación de servicio de Chiquitín Zárate, me parece que es. Yo estuve hasta los 10 años. Después nos fuimos para Altona. Y bueno, ahí, o sea, los terminamos de criar. Y bueno, y ahí aprendí el tema de amansar caballo, porque éramos 10 hermanos. Y bueno, y ahí estábamos todos. Y después lo empezamos a repartir, fuimos creciendo. Y ahí papá llevó a un, bueno, era muy conocido de ahí del pueblo, el Mulito Fuente, que quien él le ayudaba a amansar. Y bueno, como a mí me gustaba, yo andaba ahí adentro y bueno, y él me hacía subir los caballos. Y ahí fui aprendiendo a domar y al tema de la jineteada, que es muy distinto de la doma a la jineteada, es otra cosa, no es que dicen sabe domar y es jinetear, no, es distinto. Está bien. Vamos a seguir charlando con Rolo Pardo aquí en Santiago del Estero, en Las Vertientes, ¿no? Las Urgentes. Las Urgentes. Bien, y a continuación vamos a ir con las finales de las tres categorías de las pruebas de rienda en el Parque Juan Silva, en la fiesta de Rauch de la vieja estancia. Thank you.
cada uno tiene su sueño, su ilusión de ser, vaya a saber, como qué corredor, ¿eh? Como Juan Cruz García, por decir alguien, Alfonso, ¿eh? Se vinieron la primera carrera por la 1, Justo Tor, Juan Ruggiero por la 2, Maxi Rodríguez por la 3, vamos a ver, quedó 2 y 3, quedó antes, ah, 3, los Camorrió Lindo y lo echó a la pista otra vez. Vamos a ver, ahí está la carrera, 2 y 3, están participando, se van a venir, debe ser echadorazo, como para largárselo a las plumas moras, este de la pista número 3, que ahí viene, vamos a ver si está todo bien. Y después me voy a sacar una foto con los asados antes que empiecen a cortar, para tener de recuerdo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para después, si esto sigue. Se vinieron Rodríguez por los 2, Candelario Tegui por la 3, están corriendo, bueno, pegaron la vuelta y ahí están, ustedes ven lo que pasa, ahí van, completando el recorrido, ya entrando para la atropellada, sin problema, va a ser para la pista número 1 en este caso, 3, no, 1 en este caso, que viene ahí, pasando ya, y que es la ganadora, pista número 1. Maxi Rodríguez. Allí están haciendo su ingreso a la gatera. Ahí se cerraron las puertas. Están adentro. Se van a abrir las puertas de un momento a otro. Estamos esperando la suelta y allá se viene la finalista, primero y segundo premio. Vamos a ver qué sucede. Bien pareja es la cosa. Ahora sí entramos a tallar de nuevo para allá. Bueno. A ver. ¿Qué pasó acá? Ganadora, cancha número 2. ¿Estamos listos? Se van a venir entonces Ángel Ojeda y Tomás Arnotú. Cancha 1 y cancha 2. Vamos. Ahí está, sí señor. Vamos a ver qué sucede. Bueno. Ahora sí, compañero. Bueno, se vuelve enganchando, por supuesto, observando muy atentamente el participante de la cancha número 2, observando la falta de aquel, el participante de la cancha número 1, se viene en un galopón, en esta oportunidad pasa para la final Tomás Arnotú. Se va a abrir las puertas de un momento a otro. Se van a abrir las puertas para Emilio Subeldía y Cristian Marchán. Y allá se abrieron, y allá se vinieron. Emilio y Cristian y Emilio. Cancha 1, cancha 2. Vamos a ver ahora, sí señor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se vuelven en la otra nebrada. Llegando al final del recorrido, entonces pegamos la vuelta y allá se vienen entonces. El ganador, el hombre de la cancha número 2. Cristian Marchán. Tercer, vamos a ver, tomarnos tú, Cristian Marchán. Pegamos la vuelta, ahí vamos a entrar de nuevo. Viene pareja la cosa, ninguno quiere regalar nada. Vamos a ver, canchando. ¡Ah! Bueno, amigo, bueno. Ganador. Cancha 2, Cristian Marchán. El aplauso para él.
Los vamos a invitar a que den una vuelta, muchachos. Se vinieron, muchachos, se vinieron. Javier Ruggiero por la 1, Alejo Alcover con el Saimo al medio. Alberto Ceja por la pista número 3, ahí viene. Gambeteando los tambores, señores. Volcando los pingos de un lado al otro. Volvieron como el zorro a la madrugada por el mismo rastro para trenzar para el lado de las gateras. Ahí van, 1 y 2. La carrera está ahí, en la pista 1 y en la pista número 2. Vamos a ver qué pasa. Por la otra pista quedó un tamborcito de chao. Como Sandía en la quinta, se viene la atropellada. 1 y 2, 1 y 2. Con ventaja para el 2. Vamos a ver, hay que parar también, muchachos. Paró en tiempo y forma. Pista número 2. Estamos con Juan Cruz Vázquez, Tomás García y Carlitos Pascualetti. Están engaterados. La rifa del potro, dos números, 1000 pesos. Se sortea en un rato aquí. Ahí está, se abrieron las puertas y ahí se vienen. Se viene el trigo entonces. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, trabajando bien el criollo de la cancha número 1, liviano de la cancha número 2, el arrasama la cara. Bueno, con algún problema el hombre de la cancha número 3 allá, y allá se van apiladito. Vamos a ver qué pasa a la vuelta. Entraron muy juntos, por cierto. Vamos a ver la vuelta y la salida, a ver qué sucede. Ahora sí, compañeros, vienen achaditos sobre el tuce. Bueno, hay que sujetar también. Cancha por la 1, Domínguez por la 2. Maxi Marchán con el Colorado por la pista número 3, el hombre de gorra colorada, que viene por acá, que es el loquemello ya, ¿eh? Bueno, ahí están, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, ahí está, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir con todo, muchachos, que esto, falta igual, el que llega primero gana. Bueno, mirá, mirá cómo se complican las cosas, ¿ves? Ahí está. Ahí están corriendo, parando ya en forma 1 y 3. Y pista número 2 que viene tranquilón por allá, pero creo que está así. No, también tiene falta, sí. También tiene falta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Puede llevar la sorpresa que por ahí, volteando, llegando primero, puede ganar si hay falta de los otros competidores también. Héctor Pereira, pista 1. Mauricio Melgarejo en la 2. Maxi Marchán con el Zaino. Ahí la pista número 3. ¿Cayó? Cayó la bandera. Digo, no, se abrió la cantera. Ahí están. Ahí están, ahí están. Yo soy viejo, soy del tiempo de antes. Y sueño con la bandera todavía. Bueno, pegaron la vuelta muy parejo, como si uno fuera la sombra del otro. Pisa lindo el Zaino de la pista número 3. Pisó lindo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa allá. En la otra vuelta, en la otra se repitió. Se repitió, era de dos tiros la escopeta y se viene. Se viene, se viene, se viene. Vamos a verle chuceando, tratando de sujetar. Paran en tiempo y forma. Número 3, Maxi Marchán con el Zaino. Máxima semifinal, Agustín Rodríguez, Héctor Pereira. Rodríguez por la 1, Pereira por la 2. Se abrió la gatera, ¿eh? Se abrió y están corriendo mano a mano, mano a mano. Vamos a ver qué pasa. Ahí están, trabajando, moviéndose ágil de un lado al otro, van metiendo los tambores, doblan juntos, doblan juntos. Ahí se nos fue el criollo. Bueno, qué lástima, hizo raro un tranco ahí el criollito. Saca un poquito de ventaja de colatada que se quiere ir. Que se quiere ir, pegó la vuelta y pisa bien, y pisa bien, y bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, de no haber ningún problema. Ahí va a ir sujetando en tiempo y forma y va a ser el ganador pista número 2. Por supuesto, no vuelve. No vuelve nunca. Y la vida también, el tiempo también. Por supuesto. Continuamente se va. Cada segundito es un segundo más y uno menos. No se puede volver. Claro. Pero sería lindo, ¿no? Retroceder. ¿Usted cuántos años retrocedería? No, ¿cuántos años retrocedería? Sí. Me gustaría. Vamos que se va a la final. Bueno, se vinieron. Se vinieron. Nico Rizzo, Massi Marchán con el Zaino, Héctor Pereira. Ahí están, ahí están, ahí están. Corriendo, corriendo, corriendo. Uno y dos. Uno y dos muy parejitos. Volvieron, volvieron. El Vallo y el Zaino. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Otro Vallo también por la pista de afuera. Bueno, bueno, bueno. Limpia las pistas. Limpia las pistas hasta el momento, ¿eh? Si no me engaña la tierra. Sí, me engañó porque por allá me va el huechado. Bueno, ahí está, ahí está. Se vino, che. Rápido, rápido el hombre de la 1, ¿eh? Muy bien, vamos a ver si pista 1, pueden ir aplaudiéndolo. Nicolás Rizzo, segundo, Maxi Marchán, tercero, Héctor Pereira, que llega ahí también cometiendo la falta. Bueno, ahí está, primero, ¿cómo corrieron? Primero, Nico Rizzo, segundo, Maxi Marchán, y tercero, Héctor Pereira. Con todas las fiestas y actividades tradicionalistas, trae YouTube. Busca Camperiando Tapalqué y suscríbete a nuestro canal para enterarte semana a semana de todas las novedades. Recordá, en YouTube,
Campereando Tapalqué. Escribanía Noceda Egel, Belgrano 110 de Tapalqué. Escribano Norberto Noceda Egel. Teléfono 2281-3133-29. Tandilco. Precios directos de fábrica por mayor y menor. Mascotas, aves, ovinos, equinos, bovinos y cerdos. Avenida Manuel Chávez 406, frente a la entrada de la Facultad de Agronomía. Envíos 2494-662732. Servicios jurídicos, Gustavo Noceda Ergel, abogado. En Tapalqué, 25 de mayo 745, y en Azul, Avenida 25 de mayo 829. Teléfono 2281-588200. Gustavo Noceda Egel, @gmail.com. Miranda Automotores, 0 kilómetros y usados. 9 de julio 572 en Tapalqué, Miranda Automotores. Sonidos, iluminación y DJ El Paisa. Todo tipo de eventos, jineteada, prueba de rienda, egresos, casamientos, cumpleaños de 15, aniversarios y máquina de humo. Lo podés llamar al 2314-406593 o en Santa Fe 75 de la ciudad de Bolívar. Para que tu fiesta sea la mejor, sonidos, iluminación y DJ El Paisa. Abogados, doctor Franco Góngora, doctor Mariano Retana. Derecho penal, derecho laboral y derecho de familia. Teléfonos 2281-536864, 2281-320368. Pedro Aguer, 378, en Tapalqué. Con todas las fiestas y actividades tradicionalistas, entra a YouTube, busca Campereando Tapalqué y suscríbete a nuestro canal para enterarte semana a semana de todas las novedades. Recordá, en YouTube, Campereando Tapalqué. Antonio S. de los Ceros, remates mensuales de Hacienda, ventas particulares y en el mercado de Liniers. El 9 de julio 495, teléfono de la oficina 461-144 o al 02281-409500 de Tapalqué. Cibertap, servicio de internet por fibra óptica, en San Martín y 25 de mayo de Tapalqué. Consúltenos por su conexión. Hernán Sánchez, negocios ganaderos, ventas directas de invernada, cría y gordo. En 25 de mayo 538 o llamando al teléfono 65 54 48 o al 41 32 90 de Tapalqué. PF San Rubén, Cabaña Samancay y Comedor El Vasco. La mejor atención al servicio de sus clientes. En Ruta 51, kilómetro 270 de Tapalqué, YPF San Rubén.
Daniel Villarroel y Santiago Serfoglio, representantes de Wallace Hermanos. Remates mensuales y en el mercado de Liniers. En Mitre y Sarmiento, 2281-589182 o 2281-404903. Daniel Villarroel y Santiago Serfoglio. Casa Boria, más de 50 años en el rubro. Alambres, palos, tranqueras, construcción de tanques y feedlot. Incorporamos hormigón elaborado con transporte propio. Consúltenos en calle Colón 126, Casa Boria. Agropecuaria La Huella, distribuidor de Biogénesis Vagó, semillas Pioneer, bolsas para silos, talabartería, asesoramiento profesional. En Azul, Avenida Piazza y Juana Barranco, en Tapalqué, 25 de Mayo y Belgrano. Agropecuaria La Huella. Estilo Campo, de Mariela Rey. Bombachas de campo, el mensual. Alpargatas confortables, boinas de paño e hilo Tolosa. Marroquinería, platería Cuenca y mucho más. Nos encontrás en Rafael Hernández 175 en Bolívar. No te olvides, Estilo Campo, de Mariela Rey. Muy bien, y vamos a ver lo que fue la categoría grupa a la tarde. Aquí en esta fiesta de Rauch, la verdad que un predio hermoso, donde hay muchísima sombra y pasamos un hermoso día. Así que agradecerle a Pedro Lucio Sarciat y toda su familia que estuvo ahí acompañándolo. Vamos a ir con ese material. En un ratito. Claro que sí, estamos en el 2, nos vamos con el 2 con Leonardo Contreras, señores. Nos vamos con el 2, ahí está, balanceando las piernas, bien puesto, bien calzadito. El azulero después de orejearla un poco. Ahora sí, de relenquito cruzado se va el hijo del tropillero, se fue Leonardo Contreras, se encontró a trabajar. Ahí está, eléctrico en la corcoviada, quebrándose, lo mismo que Cardo Seco, lo va acompañando bien, lo pateó oportuno al pingo, pega la vuelta, tiempo de jineteada para Leonardo Contreras, fallador. Muy prolijo jineteaba y estaba pensando yo aplaudirlo, como no, a este mi amigo Contreras, que con la grupa surera el hombre aquí se jugó. Nos vamos al uno, señores, con Agustín Rodríguez. ¡Ajá! Agustín viendo con un pingo de Panacio, que es rendidor, che, igual que hizo con Choclo, allá va, corcoviando, lo lleva bien enganchadito, aguantando los tiros, sonó la campana, se iba andando el pingo entre los acodilladores, tarea cumplida para Agustín Rodríguez, el mismo y Alde. Vamos a ver qué pasa, muchachos, a ver, está listo, lo tiene listo, bueno, ya levanta el hombre del moro, que capataza el campo, levanta el revés, que se va Guiralde, señores, con el bicho moro. Bueno, esa plaga, che, que anda a veces, aparece uno, dicen que tiene uno que es el que busca, ¿no? La comida, pues va a los otros, se fue. Muy grande, querido, ahí está, los correr un poco los fierros, vamos a ver qué pasa, ahí está, se retira y vuelve hacia la grupa, bueno, va completando el tiempo de jineteada, sonó la chicharra, tiempo de jineteada para el jinete Fermín Guiralde. Muy atenta, si bien está muy tranquilo el caballo, está de orejas muy atenta, está presintiendo que cuando se corra la piola del palenque número 2, se va a ir, vamos a ver qué sucede, estamos esperando su suelta vivo, y Toto Sigan la está colocando, está bien probando riendas allí, para dar suelta en un ratito nada más, ahí está, listo. Descansando siempre en una pata el caballo, ¿eh? El cachetazo se va. Tiempo, ahí está, sí señor, vamos a ver qué pasa. Ahora sí se entró a desarrollar de cabeza entre las manos. Lo quiere hombrear un poco con la grupa. Bueno, lo vuelca para el costado. Se va ganando el cachetazo entonces con el jinete Cabrera Fallador. El número 3, ahí está, sí señor. Fue el chirlo, vamos a ver Totito Viejo. Ahí está, a las vueltas Corcovea la lanza. Ahí está, de Alfredo Galdona. Vamos a ver, buscando el campo ahora sí le entró a abrir el hombre. Tiempo de jineteada para Toto Siganda en la lanza de Alfredo Galdona, payador. Palenque número 4, sí señor. Victoriano Cubilla en la falopera de Ángel Díaz. No le han puesto nombre casi. ¿De dónde? De Cacharí, ahí está, tierra de grandes jinetes, Cacharí, Victoriano Cubilla entonces, muy joven también. Vamos a ver, de gorra colorada, está allí en el palenque número 4, están ayudándolo sus compañeros. Y atención entonces,
que vamos a tener suelta en un ratito, para Brian McIrain en el palenque número 1, Carlos Torres en el palenque número 2, Tato Elías en el palenque número 3 y el palenque número 4, Guillermo Faría va a venir. Ahí está, se va. Ajá, bueno, salió. Vamos a ver, paisanito. Ahí está, el medio lo quiere acarrear en las tiendas. Pero bien, ahí está. Bueno. Mala suerte, compañero. Mala suerte si te pierdo, como dijo el tango. Era Victoriano Cubilla en la falopera de Ángel Díaz, payaso. El jinete McIrain. McIrain es el montador, Luis Solano el tropillero, y desearle suerte, quiero al pingo de lo mejor. Le acompaña el payador con su glorioso instrumento, largo mis coplas, al viento viendo a este joven jinete, verlo bien puesto en el frente, ya me hace poner contento. Está listo, está listo para pedir, para iniciar la contienda, y está midiendo la rienda y enseguida va a salir. Yo en él veo el porvenir y lo digo de pasada, ante las ruedas formadas, uno piensa y se imagina con jóvenes, no se termina la fiesta de Jineteada. Se fue McIrain y salió, señores, los uno, escandaloso en la cabeza de la salida, bueno, ahora medio se echó a disparar, lo lleva, la padrinada lucha por acomodarlo, se fue el dos, señores, y ahí salió Carlin Torres, está jineteando, a ver qué pasa, el número uno de que hombre va completando el hombre, el tiempo de jineteada, se fue pagando el color, y quedó en los brazos de la gente que apadrinara Carlin Torres, payador. Para el Tato Elías de los pagos de Barker, vamos a ver, Tato viejo, bueno, ojalá que mi relato le pueda dar más coraje. Le cuento a este paisanaje de que es muy jinete el Tato, y mi inspiración de Tato para que un rumbo le marque, libre de fuera y de echar que pegó una bruta colgada, y ahí está, en la jineteada, el Tato Elías de Barker, ahí está, jineteando, señores, vamos a ver qué pasa, no me la afloje, va llegando a la estación, el tren llegó nomás. Nos vamos al palo, está querido, está todo bien, nos vamos bien. Mateo González con el temblor para Ramiro Fernández se tiene que ir preparando por allá por el palo número 1. Se va el 4, señores, Faría, Guillermo Faría, tiene todo preparadito, vamos a ver qué pasa, salió colgado, el mismo que otro suspendido. En el aire, bueno, ahí está, se vino, y ahí quedaron los sueños de Faría. Cuando Luis Uriarte, en la mañana temprano, atención que se va a ir el temblor entonces con Ramiro Fernández, señoras y señores, vamos a ver todas las miradas al palenque número 1. Buscando el enriende correspondiente. Una justa mirada encontraron. Gracias, amigo. Una justa encontraron tirada ahí en la cancha, seguramente que alguno la habrá perdido de la carrera de tambores. Bueno, estamos listos ya. Bien plantado el moro, para que tenga una linda suelta. Vamos a ver. Corrieron la cabeza para el otro lado para que salga limpito. Vamos, Ramiro viejo nomás, estamos esperando su suelta. Ya se va. Vamos, Juan Cruz también. Todo listo, ultimando detalles. Estamos muy expectantes, esperando la suelta del moro, que se va a entrar a enojar. Le quieren dar una buena suelta para que salga un buen espectáculo, ¿no? Bueno, una lástima realmente. Estamos todos esperando la monta del palenque número 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos con los últimos 5 animales de la rueda de grupa, A ver qué pasa.
pasa, a ver qué pasa. Vamos, Ramiro, sacó el rebenque, se va el palenque número uno, señoras y señores. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, que está quietito, vamos, que está quietito. Aprovechémoslo para que tenga una buena suerte, amigo. Ahí está, sí, señor. Sí, señor. Se acabaron las palabras. Vamos a la acción. Se va. Ay, salió de revoleo. Es lindo el moro, les decía, buen tingo. Vamos a ver, Ramiro, viejo nomás, colocándole las patitas allá arriba. No se las bajó más, buscando el centro del campo. Ahí está, buscando el tiempo de jineteada. Y a correr, dijo Muñoz. Era Ramiro Fernández en el temblor de Mateo González, fallador. Muy tranquilo la Chisu, entonces muy tranquila de Mendizábal. Atención, caballada que recorre el país dentro de los ruedos de jineteada, la caballada de Mendizábal, ganador el año pasado en Diamante, este año salió segunda, siempre con muy buenos caballos, la familia Mendizábal, don Julio la cabeza allí. Entonces la Chisu para Juan Cruz Iriarte, jinete de mi pago. Venimos representados por este joven jinete. Vamos a ver, Juan Cruz, entonces, la mejor de la suerte. Ahí está, buscando el riende. Vamos que se va a ir. Está muy tranquila la tordilla en el palenque número 2. Ya está listo Luis Plátula en el palenque número 3 para una salida. Entonces, nos estamos preparando para ver otro espectáculo. Vamos a ver. Estamos prácticamente todo listo, se va a ir Juan Cruz Uriarte, la Chisu de Mendizábal. Atención que puede salir buena, atención que puede salir buena. Vamos, Juan Cruz, viejo nomás. Ahí está, sí señor, nos vamos, nos vamos. Se largó el pingo, salió la tornilla. Ahí está, vamos, Juan Cruz, viejo nomás. Ah, es linda la pelea, linda, trabajosa en la boca, la yegua. Pero el hombre muy bien sentado, dándole riendas, muy bien enganchado. Tiempo de jineteada, Juan Cruz Uriarte, la Chisu de Mendizábal, fallador. Porque tu coraje es luce, que derrochas con tu escuela. Por eso aquí yo le canto con toda la sencillez y un verso le entregaré. Este canto improvisado, porque hay hombre preparado allí en el palenque 3. Luis Prátula, señoras y señores, Luis Prátula. Veterano, digo, por los años que hace que anda montando. Comenzaron de muy jóvenes, hombre que se ha ganado la historia también de los jinetes de Tres Arroyos, Luis Prátula, descendiente de aquellos veteranos Prátula que siempre andan con sus reservados en los distintos campos de jineteada. Luis Prátula, señores, la despedida se llama de Nargel. Entonces la Overa se va a ir del palenque número 3, tenemos hombre arriba en el palenque número 4, el jinete Acosta en el mosquito del Leo Berestain. Estamos allí ya con el último animal en el palenque número 1, entonces para la categoría grupa. Dándole la vuelta para que tenga una buena suelta. La despedida se llama La Vera. Vamos a ver, ahí está, mirando para el campo. Ahí está, no va a perder tiempo Luis. Ahora sí, señoras y señores, se fue el jinete. Ahí está, salió corcoviando La Vera, trabajando un poco con el anca, también en una corcoviada larga, buscando el campo allá, buscando el tiempo de jineteada. Bueno, 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 bueno. No pasó nada. Tiempo de jineteada, Luis Prátula, fallador. Bicho moro, el bicho moro que en los años bravos, de cerca, es cuando más ataca, cuando ataca los bajos, vende un anillo y deja solamente los palitos pelados. Y pobre de la quinta de Aldo Suárez, se fue Vázquez, que está pegajoso. Vázquez viejo, acá estoy yo, con las ganas de jinetear de siempre. Claro que sí, ahí está cumpliendo su trabajo, por el medio del campo entra el apadrinador, Juan Vázquez de los Pagos de Tandil. ¿Cuántos segundos son? 12 segundos. 12 segundos. Bien.
bien, 12 segundos categoría grupa, se va el hombre de Ayacucho a buscar la colocación, entonces ya está enriendado prácticamente, va a sacar el rebenque, le van a buscar la vuelta para que tenga una buena suelta, ahí le está empujando el Sotelo Sarciá con el Moro, vamos, que se va a ir en un ratito, que no se enoje tanto, vamos a ver qué sabe, vamos a ver qué sale, digo, ahí está, sacó el rebenque, le hizo visera, se va la tormenta buscando los 12 segundos de jineteada, ahí está, la apretó, le colocó las patitas allá arriba, está trabajando, jineteando muy elegantemente el hombre de Ayacucho, la tormenta se llama de Rodrigo Tor, caballo y jinete del pago de Ayacucho, tiempo de jineteada y el canto del payador. El 7 de abril, gran jineteada, campo rebenque y espuelas de lobos, ruta 41 y cañada del toro, 1.500.000 pesos en premios, 9.30, ruedas con pasto y encimera, 13 horas de almuerzo criollo y la actuación de corazón de luna, 15.30, ruedas de bastos con encimera, 17.30, gran broche de oro en categoría cuero tendido, gran monta especial, Freddy Gatica versus el callejero, del amigo Marcelo Macchiaroli. Animan Gustavo Andrade, Carlos Puglión, capataz de Maroma, Pablo Seri. Organiza Horacio Tino Luján. Usted se puede comunicar al 2226-1551-7710. Recuerde, 7 de abril, gran jineteada en Lobos. El 14 de abril, todos nos vamos azul, fiesta del Pial y la jineteada. En el barrio San Martín de Porres, a partir de las 9 de la mañana, pialada de ternero, monta de vaquillonas y montas de petizo, almuerzo criollo y por la tarde, monta con grupa y monta de las crinas. Monta especiales, el reservado del Amarillo con Juan Aristegui de Tandil y el reservado del Yankee con Julián Capdé en cuero volcado. También va a estar el entrerriano sobre el reservado del Rambo con bastos y encimera y la señorita Jazmín Toledo montará el Pelagauchos. Organización General Carlos Biondo, 2281-53-2276 y allí estaremos con las cámaras de Campereando. El 6 y 7 de abril, como en Jesús María, pero en Camping Fatica. Comenzamos el día sábado 6 a la tarde con categoría grupa, suelta de gallo para los chicos y por la tarde noche gran baile popular. El domingo desde muy temprano, las 9 de la mañana, crina limpia, almuerzo criollo y a las 14 ruedas con bastos y encimera. 17 horas, monta especial del campeón de Jesús María 2024, Alejandro Pipo Quinteros de Córdoba en el que dirán de Cevita de Córdoba. Más de 1.000.000 de pesos en premio. Animadores, Nahuel Pellejero, Jorge Torres y payador Ángel Barrera y Carlos Marquesini. Para más información, se puede comunicar con el amigo Gustavo Oliva o con el amigo Cuchín Ayala. Allá estaremos con las cámaras de Campereando. Año, el Festival de Olavarría, la fiesta más convocante de la provincia. La Doma, las Peñas, los Artesanos y la presentación del Chaqueño Palavecino, Carlos Ramón Fernández, Canto 4, Lele Lobato, Saibo y Jorge Rojas, entre otros. El fin de pasado estuvimos en la fiesta de los Baguales, en Roque Pérez, organizada por Gustavo Andrade. Así que queremos enviarle un saludo grande y bueno, agradecerle por haber confiado en Campereando. ¿Se vienen más fiestas? Sí, como le dije recién, 8, 9 y 10 de marzo, el Festival Nacional de Domo y Folclore en la ciudad de Olavarría, una importantísima fiesta, jineteada, artistas nacionales, artistas zonales, locales, concursos de canto, una de las fiestas más grandes que hay seguramente en el país. El 7 de abril, Tino Luján, en Lobos, una gran fiesta campera donde también va a estar la monta especial del callejero de Marcelo Macchiaroli,
un caballo que viene andando muy bien últimamente. También el 7 de abril en Camping Fatica, la fiesta que organiza el amigo Gustavo Oliva, a quien también le mando un saludo muy grande porque alguna vez hemos llegado hasta allí y realmente lo pasamos muy bien. Son las fiestas que por ahora estamos teniendo en la cartelera. También estuvimos charlando con el amigo Santa María de Espigas, que tiene su fiesta el próximo 20 y 21 de abril. Seguramente en los próximos días va a estar en la cartelera de Campereando, como también la fiesta de los Tropilleros de la Barría el día 12, 13 y 14 de abril. Pero bueno, un poco estas son las fiestas que se nos vienen, Flor, de aquí en adelante. Lo próximo que vamos a presentar, también que me tocó ver en Salta, venía viajando por la ruta y me encuentro con una cabalgata, me adelanto, por supuesto, a la cabalgata, paré, y estuve filmando, la verdad que son videos muy cortitos porque no quise interrumpir, pero sí un poco la historia, es que esa cabalgata de todos los gauchos salteños era el río Juramento. Cada 13 de febrero, como en el año 1813, se hace la cabalgata al río Juramento, lugar donde el general Belgrano hizo jurar por primera vez a 3.000 soldados la bandera nacional. Luego, la bandera fue guardada en una iglesia hasta que 3 años más tarde, a orillas del río Paraná, se juró definitivamente. Esta es la historia. Esta es la historia que los salteños respetan, valoran y siguen manteniendo viva. Esto lo cuento porque me sorprendió la historia y me sorprendió ver a esos gauchos salteños tan identificados y con tanto arraigo y tanto amor propio por mantener viva esa historia, ¿no? Esa fecha y ese lugar. Así que bueno, quería contarles esto y compartimos las imágenes que vamos a tener a continuación. Hola, hola, sí, venimos de Güemes, vamos a la cabalgata por allá en el río Juramento, hacen el homenaje al primer izamiento de la bandera. Ahí vamos a cabalgata, hace 24 años que va a la agrupación, yo la primera vez que voy. ¿A quién quiere hablar? Algunos saludos. En principio a Eugenia Servi, que bueno, la encontramos junto a otras fotógrafas en Roque Pérez, y bueno, agradecerle por las fotos que nos sacó y nos envió. Así que un saludo grande y espero que nos sigamos encontrando.
Sí, también a María Larrey de Bolívar, una persona que confió en Campereando, que hace unas horas ha cumplido años, así que le mandamos un saludo grande. A don Pedro Figueroa, que me lo encontré en Roque Pérez, no lo pude ver al final, le mando un saludo muy grande. Y también al amigo que manejaba una de las chatas en Roque Pérez, de apellido Velacortú, que es televidente de Campereando, le mando un saludo muy grande. Bueno, no quiso hacer una nota, me daba vergüenza, así que igualmente le mando un saludo muy, pero muy grande. ¿Nos vamos, Flor? Nos vamos. Otra semana más. Gracias por estar de ese lado. Y si Dios no me pone lo contrario, nos volvemos a encontrar en 7 días para seguir campereando. Ser campero no es tener guasquerío en el recao, ni andar de lazos colgao sin saberlo ni prender. A mí no me han de hacer creer que dar vuelta un parejero o ensillar con lindo apero, con colgaje en los pretales y chiches en los bozales, que eso es un hombre.